Pregunta para profesores. ¿Cuál es la forma más ingeniosa de hacer trampas que habéis visto? En muchas de las clases de mi universidad, no está permitido usar ninguna calculadora por encima del modelo T84. Así que saqué las tripas de mi T89, y las metí en la carcasa de mi T84. Nunca me pillaron. A nosotros no nos dejan usar nada más que la T83 Plus para nuestros exámenes, pero el supervisor del examen no lo sabía, o no le importaba, y utilicé mi T89 todo el tiempo. Podías meter textos enteros en la T89 desde tu ordenador. No estoy seguro de si esto podría seguir funcionando, pero si tenía que escribir un resumen de un libro que no había leído, buscaba un buen resumen en internet. Después, traducía el resumen del español al alemán, del alemán al francés, del francés al inglés, y del inglés de nuevo al español. Después me pondría a comparar el texto original con el traducido, y corregiría la gramática en el traducido. Así tendría el mismo resumen, pero lo suficientemente diferente como para no ser plagio. Siempre funcionaba. Recuerdo una historia que me contó mi profesor de química orgánica. Había un estudiante, que no había ido a clase en todo el semestre, que siempre conseguía mejorar su nota en las revisiones del examen. Daban el examen a los alumnos, tenían un día para revisarlo, y podían pedir que lo volviesen a corregir. Los profesores sabían que el chico estaba haciendo trampas, dada la baja probabilidad de que sus exámenes estuviesen mal corregidos constantemente, pero los encargados de corregir el examen no podían decir con total seguridad que no se tratase de su letra. Un trabajador de la universidad descubrió la trampa, casi al final del semestre. Las grapas del examen estaban colocadas en un ángulo diferente a cuando se les entregaba a los alumnos. El chico estaba creando una copia del examen, volvía a escribir las respuestas, y después se las corregía él mismo con el mismo tipo de boli que usaban en la universidad. Había hecho un trabajo increíble copiando la letra de los encargados de corregir los exámenes. Mi profesora nos contó que como en sus exámenes estaba permitido comer, una vez una persona sacó una bolsa gigante de M&M's, y se comía un color específico que se correspondía con la respuesta A, B, C o D del examen. Eran dos estudiantes, y solo les pillaron porque otro estudiante se lo contó a la profesora. En este caso no era el estudiante el tramposo, sino el profesor. El profesor, llamémoslo Mr. A, tenía fama por ser un profesor estupendo, que conseguía que todos sus alumnos se interesasen y participasen en sus clases, no importa lo trivial que fuese la materia. Cada vez que hacía una pregunta, todos los alumnos levantarían la mano para responder, mientras gritaban cosas como, a mí, pregúntame a mí, o, yo sé la respuesta. Simplemente, Mr. A había adquirido una reputación en el distrito como uno de los mejores profesores. Un par de años más tarde, estoy tomando un café con Mr. A y le pregunto, ¿cuál es tu truco? ¿Cómo consigues hacer que todos los alumnos se involucren? Su respuesta, bueno, les dije a los niños que cada vez que tuviese visita en la clase, necesitaba que todos levantasen la mano como si yo estuviese regalando caramelos. Pero si no sabían la respuesta, tenían que levantar la mano izquierda. Si la sabían, la mano derecha, así yo sabía a quién preguntar para quedar bien delante de la visita. Funcionaba siempre. Me gustaría ver el día en que todos los alumnos levantaron la mano izquierda. Estaba supervisando un examen final de química junto a otro compañero. No habían pasado ni 15 minutos, y se escucha una mano dando un fuerte golpe sobre una mesa. Me giro, esperándome lo peor, y veo a mi compañero enfadado, gritando a un par de alumnos completamente asustados. Entre tanto grito consigo escuchar las palabras código Morse. Mi compañero procede a llevarse a los dos chicos a la oficina. Llamo a un supervisor del pasillo para que me cubra, y salgo corriendo tras ellos. Al parecer, los chicos estaban pasándose las respuestas en código Morse dando ligeros golpes sobre la mesa. No era ni siquiera con las uñas, era con la punta de los dedos. Yo no escuché nada, pero mi compañero escuchó una B en Morse o algo así. Yo pensaba que finalmente se había vuelto loco, pero si no llega a ser por él, los alumnos se habrían salido con la suya. Uno de mis antiguos profesores, nos contó una historia acerca de un estudiante que escondió un pequeño pergamino de papel en un reloj de pulsera, con notas escritas en él. Sacaba el pergamino al dar cuerda al reloj.
Al final le pillaron, porque no paraba de dar cuerda al reloj en los exámenes, pero al profesor le encantó su creatividad. En primaria, teníamos que escribir un párrafo cada semana, con todo el vocabulario nuevo de esa lección. Un chico escribió algo como: un día, un niño tenía que escribir un párrafo para la clase de lengua. Se sentó, cogió un boli y usó las siguientes palabras, y después escribía una lista con las palabras de la lección. El profesor se lo dejó pasar una vez, porque nunca había visto algo parecido. En el instituto, estaba en un programa de aprendizaje con ordenadores, y nuestros exámenes de ciencia los hacíamos digitalmente. Sin embargo, usaban un programa que hacía que cuando entrases al examen, tu pantalla se bloqueaba por completo, y la única forma de salir era pulsando el botón de finalizar examen, o apagando el ordenador, que también causaba que el examen se acabase. Otra característica del programa era que, una vez entrabas al examen, cualquier cosa que tuvieses en el portapapeles, textos copiados, no podía ser pegada en la sección de respuestas, para evitar la otra única forma posible de copiar. Pero, tras crearme mi propia clase en mi casa, haciendo exámenes falsos con el programa para intentar averiguar cómo hacer trampas, me di cuenta de que podías copiar cosas de dentro del examen, y pegarlas en cualquier otra parte del mismo examen. Los desarrolladores no tuvieron en cuenta que esto también se aplicaba a la pantalla de acceso, donde introducías tu usuario y contraseña antes del examen. Así que copiaba todos mis apuntes, los pegaba en la sección de acceso al examen, los volvía a copiar, entraba al examen, y podía copiar todos mis apuntes en cualquier parte del examen para buscar las respuestas, y después borrarlos. Si el creador de este hilo es un estudiante investigando y aprendiendo formas de hacer trampas, creo que esta es una de las formas más creativas de hacer trampas que he visto. En mis exámenes, usábamos una calculadora gráfica, T84, y los examinadores nos pedían que les enseñásemos la pantalla de reinicio antes de entregarnos el examen, para demostrar que no había nada en la calculadora, todos los archivos se borraban. Así que en vez de estudiar, me dediqué a recrear la pantalla de reinicio píxel a píxel en el programa de dibujo de la calculadora, y así pude guardar todos mis apuntes, y usarlos en el examen. En la carrera de física, una chica tenía un enorme tatuaje en la pierna, bastante recargado. Escribía fórmulas entre las líneas del tatuaje. No se podía apreciar aunque lo mirases de cerca. Sabías que era día de examen cuando esa chica llevaba pantalones cortos. Los chicos del instituto recreaban la etiqueta nutricional del zumo en la parte trasera, y escribían ahí todas las respuestas, fórmulas, etc. Les pillé porque nunca había visto el sabor de ese zumo, y quería ver cuánto azúcar llevaba. Puedo decirte el peor, pero no era mi estudiante, era el de una amiga. Ella se descargó una hoja de ejercicios para los niños, para que hiciesen mientras ella iba a una reunión. Los niños encontraron las respuestas a los ejercicios en internet, y las copiaron. La última respuesta decía: la respuesta del alumno puede variar. Y eso fue lo que uno de los niños escribió en su respuesta. Otras veces, he visto como un niño tiene una falta de ortografía en una respuesta, y ves como todos los que le copiaron tienen el mismo fallo. Un compañero de clase, rompió la pantalla y el teclado de su calculadora, y metió su teléfono móvil dentro, para que no pudiese ser visto desde la posición del profesor. El profesor se le acercó por detrás y le pilló. Aprobé un examen en el instituto, fijándome en la parte superior del lápiz de la chica más lista de clase, y tratando de descifrar si estaba escribiendo una A, B, C o D, a medida que el profesor iba dictando las preguntas. Salió mejor de lo que me esperaba. No soy profesor, pero presencié lo que probablemente fue el mayor escándalo de la historia de nuestro instituto relacionado con trampas. Teníamos a un agradable señor mayor de profesor de química. Llamaba a todo el mundo colega, amigo, etc. Ayudaba siempre que podía, se ofrecía voluntario para dar clases de conducir tras las clases, para que los chavales pudiesen aprender a conducir. Tenía un brillo en su mirada, porque siempre estaba mostrando su afecto y amor a todo el mundo. Un efecto secundario de esto es que confiaba ciegamente en la gente. Así que un día, antes de los exámenes finales, fue al baño en mitad de una clase. Cuando se fue, un alumno fue a su mesa, encontró los exámenes finales, les hizo una foto, y volvió a su sitio antes de que el profesor volviese.
Por algún motivo, nadie se chivó. Probablemente porque el 90% de nuestra nota dependía de ello. Enviaron las fotos a todo el mundo. Algunos lo hicieron por Bluetooth, para que no dejase rastro. Bien, pues tras el examen, todo el mundo tenía una nota muy alta, y alguien confesó. Esto dio pie a una gran investigación con la ayuda de los directores, agentes de policía, etc. Siguieron el rastro de todos los mensajes de texto, y cazaron a mucha gente, menos a los que lo hicieron por Bluetooth. Tuvieron que volver a hacer el examen. Lo sentí mucho por el profesor, le puso muy triste el ver cómo alguien se aprovechaba así de él. Era un buen tipo.